¿cómo están? Mi nombre es Sofía Salazar y bienvenidos a otro viernes más de You News. Hoy vamos a estar platicando de Daddy Yankee, de Kurt y de Billie Eilish. Y no se despeguen porque la verdad es que hoy vamos a estar platicando mucho de la carrera de Billie Eilish, que es una chava súper joven que lo está haciendo increíblemente bien. Así que no se despeguen. Y les contaba que Billie Eilish es una chava muy joven porque pues apenas tiene 17 años, así como lo oyen, 17 años, y empezó su carrera desde súper chiquita. A los 6 años tuvo su primer show, así como lo oyen. Y luego a los 13 años fue que compuso una canción con su hermano que ya muchos hemos escuchado, que se llama Belly Ache, que fue la primera que la verdad la rompió. Y a partir de ahí no ha parado, y la verdad es que sigue llamando mucho la atención por cómo funciona el pop con el hip hop, con el punk, y además por su voz, que es muy suave, pero a la vez, la verdad, tiene mucho estilo y siempre interpreta como con mucha fuerza. Y esta chava de Los Ángeles también fue nombrada uno de los más grandes descubrimientos del 2018 por la revista Rolling Stone. Y esta chica, a su corta edad, ha estado en el Billboard Hot 100 6 veces y además ha sido reconocida por muchas otras plataformas como Amazon, Spotify, iTunes, entre muchas otras. Y además le encanta a ella estar en todas las producciones de sus videos porque le gusta también transmitir su esencia a través de sus producciones, y es por eso que también en YouTube pueden encontrar videos como Lovely, en donde aparece con Khalid, que está muy bueno y que de verdad no se lo pierdas. Y este video tiene 220 millones de reproducciones en YouTube. Si no lo has visto, vas bien tarde. Así que aquí abajo lo pueden encontrar. Y Billie Eilish además se inspiró en la película de Roma para sacar una canción que se llama When I Was Older, que está muy buena y que ya les había platicado de ella. Y además hoy nos presenta Bury a Friend, o sea, entierra a un amigo. Cuidado, no lo hagan. Pero sí escúchenla porque está muy buena. Y quien la está rompiendo es Ariana Grande, que está en el top de las plataformas digitales como YouTube y Spotify México, en donde la podemos escuchar en los primeros lugares con este sencillo llamado Seven Rings, que la verdad está muy bueno y se los recomiendo mucho. Oigan, y pues por todo el desabasto de gasolina que tenemos hoy en día, bueno, pues Daddy Yankee dijo ya, esta canción la voy a dejar atrás, y ahora voy a sacar un nuevo sencillo, y revivieron esta canción noventera llamada Informer, y ahora se llama Con Calma. Así como lo oyen, Daddy Yankee y Snow unen su talento para traernos esta nueva canción que está súper bailable, súper buena, que debe estar en todas sus playlists de fiesta, porque lo digo yo. Así como... Pero no, de verdad, escúchenla y de verdad descárguenla también porque está muy buena para bailarla, para disfrutarla, para la fiesta, para todo. Y pues no por nada, está en el top 5 de tendencias de YouTube México. Así que córranle a checarla. Y quien también sigue dando de qué hablar por su música y porque nos está sorprendiendo canción tras canción y logro tras logro es Kurt, que ahora nos presenta la canción de Dolera, que produjo junto a Mauro Muñoz, que de verdad está muy, muy buena. Los sonidos, toda esta producción está maravillosa y la canción está dolorosa. Oigan, y la verdad es que no quiero llorar, pero el video pues también está bien fuerte. Entonces, véanlo, disfruten de esta canción, agréguenla a su playlist de dolor y pues córtense la vena, pero con hojita de lechuga, con hojita de lechuga. Si quieren que alguien se largue de su ciudad y así dedicarla con España, esta es la canción ideal. Y aquí abajo les voy a dejar el video y la canción para que la descarguen y para que la dediquen. ¡Qué fuerte! Oigan, y quien está de verdad en la cima es Sebastián Yatra con la canción de Un Año que canta junto a Reiki. Que de verdad el video también. Estamos aquí como sufriendo porque esta canción también está muy buena. No sé si la han escuchado, está suavecita, está linda, está dolorosa. La historia que va contando está muy buena y esta canción está rompiendo las 45 millones de reproducciones en YouTube. Si no la han visto, aquí abajo ya saben que yo siempre les dejo toda la información para que la chequen y ayudemos que esta canción llegue a muchos millones más. Y andamos súper tristes aquí, nostálgicos, pero no depresivos, eso sí, no depresivos. Pero para eso les quiero presentar la canción de Kalimba que se llama ¿Dónde guardo el corazón? ¿Dónde guardo el corazón de Kalimba? ¿Dónde lo guarda Kalimba? No sé. ¿Dónde guardo el corazón de Kalimba? Esta canción que, híjole, me estoy riendo, pero me duele nada más de decirla. Si no la han escuchado, de verdad, híjole, ya. Hoy se estrena, está buenísima en todas las plataformas digitales, la pueden escuchar. ¿Dónde guardo el corazón de Kalimba? Y hoy les tengo dos regalos súper padres. Uno de ellos es este vinil
de Sam Smith, que está firmado, autografiado por él, que tú te puedes ganar y lo único que tienes que hacer es escuchar la canción de Dancing with a Stranger la mayor cantidad de veces posible para que tú te puedas ganar este vinil. Y aquí abajo pueden seguir todos los pasos para que tú seas el próximo ganador. Y otro de los regalos que vamos a hacerles es un meet and greet con Luis Fonsi Bebé. Así es. Entonces, de verdad que si tú quieres ser el siguiente en conocer, abrazar, pegar tu cachete con Luis Fonsi, puedes entrar aquí abajo a seguir todos los pasos, porque son varios pasos que tienes que seguir para ser el ganador de una convivencia exclusiva con Luis Fonsi. ¡Qué emoción! Y no olviden dar manita arriba a este video y obviamente compartirlo con todos sus amigos, dejarnos sus comentarios porque los estamos leyendo y de verdad que los tomamos mucho en cuenta. Todo lo que nos escriben lo estamos tomando en cuenta. Así que nos vemos el siguiente viernes con mucha más información de sus artistas favoritos. Mi nombre es Sofía Salazar y hasta la próxima.